está más cerca de ser la primera ciudad patrimonio de la humanidad con una recreación 3D de su casco antiguo. Este es el momento en el que el dron, que lo hará posible, comienza a sobrevolar la ciudad monumental. Además, se van a combinar fotografías terrestres con las imágenes que se obtengan de estos drones con cámaras de 360 grados de los monumentos. Con ello, se podrán abordar futuras rehabilitaciones, ya que podrán verse daños estructurales no detectados hasta ahora, o también se utilizará como herramienta turística. Un proyecto piloto del Centro Nacional de Información Geográfica y la empresa Aeromedia. Un modelo digital 3D... georreferenciado. Para eso estamos empleando una cámara 360 grados, la cual va a realizar un vídeo, y a partir de ese vídeo lo que vamos a extraer es imágenes y, con un proceso de software, obtener un modelado 3D. Y en logros